¿Qué tal, amigos de Mariavisión? Qué bueno que se encuentran con nosotros de nueva cuenta. Un servidor y amigo padre, Octavio Ramírez, les da la más cordial de las bienvenidas a este su programa Con Padres, un programa que está pensado especialmente para cada uno de ustedes, como siempre, tratando de llevarle lo mejor a través de esta bendita señal de Mariavisión. Y bueno, pues a todos los que nos ven a través de la página web www.mariavision.com, le damos la más cordial de las bienvenidas, independientemente del horario en el que nos estén sintonizando, nos estén viendo. Bueno, a todo el mundo y también a los que nos ven en señal directa a través de Mariavisión en toda la República Mexicana, en el norte, en el centro y en el sur de la República. Hermosa República Mexicana, levántese con ánimo, porque hoy tenemos un súper programa para usted. También los que nos ven en Centro y Sudamérica, en el sur de Estados Unidos y también, ¿por qué no?, a todos los que nos ven allá en partes de Europa. Muchísimas gracias por el favor de abrirnos las puertas de su casa y de su corazón. Hoy tenemos un tema muy especial, pero no sin antes presentar a mis compañeros que se encuentran hoy en el panel, porque hoy diremos quién es el panel. Tenemos a mi compañero Enrique. Es un gusto, compartir la vida el día de hoy con ustedes, compartir la alegría en casita. Un saludo a todos los que están detrás de las cámaras, compartiendo con nosotros la alegría de vivir. No se te olvide, hoy olvidó el padre Octavio mandar un saludo al Santo Padre. Santo Padre que terminó su audiencia para ver a los compadres. Sí. Hoy el Santo Padre, un saludo al Papa que está con nosotros también en el programa Compadres. Un saludo a todos los que nos contemplan, a todos los que nos ven. Ya me metí en la oración, Ay, ájala, sí, viste, cálmate, mi San Pío de Pietrelístico. Un saludo a todos aquellos que están con nosotros desde Los Ángeles. Un saludo a la familia. Sí, al cielo, claro. Sí. Los Ángeles del cielo nos están viendo, por eso también mandamos un saludo a Los Ángeles. ¿Cómo no? ¿A quién más quieres mandar saludos? Un saludo a todos los de Cocula, ¿cómo no? Un saludo La sección de saludos va a medio programa. Hay que empezar y con gusto. A mis 5 minutos de saludos. Bueno, el programa pasado eran 5 segundos, ahora me dieron 5 minutos para saludar. Gente bonita, muchas gracias por recibirnos una vez más, por abrirnos las puertas de su casa, de su televisor, de sus corazones y de sus familias. Nuevamente, los compadres, con esa alegría que nos caracteriza, estamos aquí con ustedes para transmitir el regalo de la fe. Como siempre, un gusto estar ahí con ustedes. Pues sí, y como les decíamos al principio, tenemos hoy un programa muy especial. Hoy vamos a hablar sobre los conflictos que se suscitan en la pareja, la relación en pareja, la comunicación, que es tan importante y sustancial precisamente para que este núcleo primario de la sociedad, como es la familia, pueda estar nutrido de aquellos elementos que en verdad pueden ayudarle a cumplir con su finalidad. Hoy vamos a tratar algunos puntos, algunas aristas que se presentan en la comunicación en pareja, pero también vamos a dar algunas respuestas de cómo podemos trabajar nosotros esta comunicación. Sin duda alguna que los elementos que aquí presentaremos sirven en cualquier relación, pero estaremos particularizándolo en la relación matrimonial. Hoy, como siempre, también tenemos una invitadaza de lujo, porque este programa siempre se reviste de música, de un espacio para que el alma se embelece a través de la poesía y del sonido. Híjole, ya párale con eso, Uno místico y otro no. Uno místico y otro poeta. Otro poeta no. No, padre Octavio. ¿Qué va a ser de nuestro programa? Pues un programa con padres. No, déjeme le digo, también tenemos las redes sociales. Puede usted entrar en contacto a través del Facebook, en nuestra página, en Fans Page, es... Compadres. Frijol. A ver, no, es Guarache. Es que cuando dices sin fans page. O sea, no, nos encuentran en el Facebook como Compadres GDL o Compadres, así nos encuentra. O también puede enviarnos un correo electrónico. Creo que ahorita va a aparecer ahí en su pantalla nuestro correo electrónico, compadres@mariavision.com. Y qué efectivos son, mira. Les mandamos un saludín a los que están allá en el switcher y los que están ahí haciendo todo ese rollo. Oye, hoy me peiné así como... También te pelaste No, ya me había cortado el pelo, pero hoy ando, me siento así como... Cálmate. El guaperas, cómo no, el rompecorazones, el arranca suspiros, se hace presente. También tenemos regalos, Jonathan. Sí, tenemos regalos de nuestra invitadaza, nos ha querido compartir de su material musical y con mucho gusto lo comparte con ustedes, con aquellas personas que atentamente nos ven y llaman. Gracias, porque cada semana nos vamos con una satisfacción grande de las llamadas que hemos recibido, de felicitaciones, animando. Pero sí, seguimos extrañados porque el panel es el que arrasa, el mentado panel como que sigue. ¿Quién es el panel? Pues hoy en este programa vamos a ver quién es panel. Quédese aquí porque va a descubrir quién es el mentado panel. Hay que decirle, Jonathan, que son dos discos.
Dos discos que usted se puede llevar en este día, en esta ocasión. Si usted se comunica con nosotros, ya está viendo usted esta hermosísima mujer, toda una dama, toda una señora, toda una madre de familia, pero además una cantante excepcional que ha puesto su talento al servicio de la palabra de Dios y de la evangelización. Me refiero precisamente a Saraí Rodríguez. Y también déjeme le digo que hoy en este día vamos a tener un regalo sorpresa. No vamos a decir qué es hasta el final del programa, pero usted se puede comunicar con nosotros ya desde este momento. ¿Y qué les parece si nos vamos a escuchar para abrir esta mañanita? ¿No? ¿Está tomando usted cafecito rico así? ¿Un panecito así con mermelada? Con una empanadita rica. Un pan tostado así embarrado en mantequilla. Ay. O a lo mejor ahorita en esta mañana, déjenme le digo, para los que no viven en la zona metropolitana de Guadalajara, que ayer en la noche cayó una lluviecita sabrosa y ahorita es como un día mañanero y menudero. Ándale. Un menudito, imagínate. Aquí en Guadalajara, no sé, en la zona donde usted viva, se prepara el menudito así, con orégano así remolido. Con cebollita. Cebollita picada. Con un poquito de picante. Chilito de ese de árbol, pero así un doradito. Un café de olla. Así, lo desbarata usted el chilito. Y luego unas tortillas así, ¿ra? No, creo. Así las echan las doñitas. Ay, doñitas hermosas. Así es que hoy en este día, no sé qué esté desayunando, pero lo vamos a acompañar con esta hermosa música. Con nosotros, Saraí Rodríguez. Gracias, Señor, por dejarnos despertar un día más en tu frescura, en tu amor. Déjanos entrar en tu presencia en este día, Señor. Que sea tu gracia la que podamos descubrir a cada paso que demos el día de hoy, por la poderosa intercesión de Mamá María. Así sea, Señor. Déjame entrar en tu presencia, Señor. Corazón, el que te busca, Jesús, déjame entrar. Mira que mi alma arde de amor al oír tu voz. Desfallece por fundirse en tu calor. Tú eres el anhelo de mi alma, Señor. Quiero contemplar tu rostro como un niño y perderme en tu mirada, recostarme en tu regazo, escuchar el dulce latido de tu corazón. Sin prisa, Señor. No haya tiempo ni espacio, solo tú y yo. Sintiendo como mi alma enmudece a tu hermosura, no hay palabras, solo tu amor, solo tú y yo. Quiero contemplar tu rostro como un regazo, escuchar el dulce latido de tu corazón. Que no haya tiempo ni espacio, solo tú y yo, sintiendo como mi alma enmudece a tu hermosura. ¿Qué tal? Qué bueno que sigue con nosotros y nos acaba de sintonizar. Está usted viendo su programa Con Padres en el mejor canal que pueda haber en todo el mundo mundial, dijo mi abuelita. Y esa rola con la que entramos así de...
Es para presentar a nuestros dos compañeros que ya venían sí, ellos, uno en patinete, otro en bicicleta. Derrapando. Según los vea sudar. Belleza. Es la manera como han llegado. Padre, ya escuchamos la vocecilla esa sí, tan típica de Winnie Pooh. No. Padre Pablo. Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Muy buenos días a todos nuestros amigos de María Visión. Es una bendición estar con estos... ¿subieron una foto? ¿Puedes, aniversario. Es su aniversario. Se está haciendo promoción. Muchas felicidades. Gracias. Es aniversario. Dios los bendiga, padrecitos. Sí, no. Les decía que subieron una foto al Facebook de 5 ositos y decía, ya están al aire los padres. ¡Qué pacho! Luego les digo quién fue para nos que le reclamen. Vamos a poner la dieta ahora en casita. Disculpa, no, pero fue por disculpa, pero fue por cariñositos. No, discúlpame, pero eran 4 ositos y un Brad Pitt. Digo, pero ositos. Un Brad Pitt. Ustedes no vieron que en el bloque anterior, bienvenido, padre Julio. Ya no. En el bloque anterior, el padre Octavio estaba derrochando belleza, por sí, eso. Yo por eso no me quería acercar. Dije, no, ahorita no, ¿para qué le hace uno mosca? Saben sí, ustedes que sí, él sí, es así. Sí, sí. Mírenlo. Es un gusto estar con ustedes. Llegando tarde como siempre. Pero aquí estamos firmes en la fe. Eso. Sí, ¿verdad? Su micrófono. O sea, pero su micrófono. Es el cuarto programa y es la cuarta... No, ¿qué? ¿Cuántas veces le hemos dicho al padre que se sube el micrófono? No sabemos pues si ya 15, van como 16. 500 veces. Padre, ¿cuál es el problema? No, nomás no sé si les canse ver, estarme repitiendo. Vamos si a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis. Es cuestión recuerden de obediencia. Recuerden lo que dice la Biblia. Dile a tu hermano hasta 70 veces 7 que se suba el micrófono. Bueno, no sé si diga, pero estaría bien que diga. Pero dice algo parecido, ¿verdad? ¿Eh? Algo más sí, o menos. No confundas a las personas. ¿Qué pasó? Oiga, no, pero también darle la bienvenida y saludarla a nuestra amiga Saraí Rodríguez, que viene esta mañana, está con nosotros, que como la presentaba hace un momento, pues una extraordinaria mujer, cantante, madre de familia, y sobre todo ese apostolado de llevar a sus hijos al cielo, porque es una familia hermosísima. Pues bienvenida, Saraí, bienvenida a este tu programa de Con Padres en María Visión. Muchas gracias, padre, por la invitación. Es una alegría de verdad en el corazón poder compartir con estos santos sacerdotes. La alegre. Música de Dios. Alegre, Señor. Gracias por lo de santos, ¿eh? Sí. Y también por lo de sacerdotes. Te lo pedimos, Señor. Vamos a tener más de tu música, Saraí, más de lo que estás proponiéndonos para llegar a Dios a través del canto. Y decirles que el día de mañana vas a estar allá en la ciudad de Ocotlán, en la parroquia de San Felipe de Jesús, en un concierto de evangelización y sanación para la familia. De hecho, el tema es familia, reconcíliate. La gente que está allá por Poncitlán, Atequiza, La Barca, Jamay, y sobre todo pues, la gente de Ocotlán, que se vayan allá a la parroquia de San Felipe de Jesús mañana a las 8 de la noche. Ahí en Poncitlán hay unos picones bien ricos, padre. Sí, oh, el padre sí. Cuco sí. Nos propuso. Hoy está Juanjo. Juan José. A lo mejor nos están viendo allá en sí, como un saludito. Ahorita que pasemos por ahí, que nos tengan preparados un chocolatito y unos panecitos así. Ahorita vamos a ir, hermano. Lo bueno que ya vamos a empezar la dieta. Lo bueno. Ya con estas y ya no. Cuatro compadres saliendo de aquí, nos vamos a mover aquellos terruños. Pues dentro de un momento más vamos a tener más de la música de Saraí que está con nosotros. Pero hoy el tema pues es un tema que yo creo que muchas personas... Pues sí, tienes el tema. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, ya lo dijimos, sí, claro, hermano. Nomás claro. Que como llegaste tarde, no te diste cuenta. Fuertes declaraciones. Repísamelo, padre. Ah, no se creía. Hoy vamos a hablar... ¿A poco van a rifar ese disco? Sí. ¿No? ¿Puedo llamar yo? Sí, también. ¿Sí? También. ¿Me lo valen? Sí. Claro. ¿Me dan chance de retirarme también, un poquito? Sí. No. ¿Sí? Bueno, corte, déjame, si le digo al panel a ver si me hace el paro. No, pero aquí iba a decir que no alcanzamos a decir porque hubo, no sé, una interrupción a su momento. Es que también en esta semana fue el aniversario de nosotros, los demás padrecitos. Hoy es el aniversario del padre Pablo. La semana pasada tuvimos nuestro aniversario también. Gracias a Dios, 4 años ya cumplimos. El 23 de mayo. Y también el día de ayer fue este aniversario de mi señor cura David Cortés, que seguramente nos está viendo allá en Florencia, Zacatecas. Quiero mandarle un saludo porque dicen que ya viene la quincena, hay que ponerse chilana. Sí, yo también le mando un saludo a mi señor cura. Saludos, padre Héctor. Si se trata de quincenas, señor cura, buenos un días. Un saludo para todos. Usted sabe que aquí estamos trabajando. Saludos, padre Héctor. Corazón. Oigan, pero hoy el tema que nos preséntale, ocupa. Preséntale, padre Pablo. Las voces. Ah, no, que ya lo había presentado. Ya lo habíamos presentado. Pero queremos con tu estilo especial. Y sabor. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema
que nos preocupa a todos nos... ¡Ah, no se crea! No, vamos a hablar ya. Serios. Cálmate, Kiki. Hoy queremos hablar de una temática que yo creo que nosotros sacerdotes, pues no somos especialistas en esto, pero sin embargo, la experiencia en el sacramento de la reconciliación nos ha ido dando bases, armas para hablarles de esto. Hoy queremos hablar de un tema muy importante que es la comunicación en la vida matrimonial. ¿Qué les parece, mis queridos padres? Excelente, Pablo, porque fíjate que una de las grandes dificultades de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, es precisamente esa falta de comunicación. Estamos conectados con todo. El aparato, la tablet, el celular, la computadora. Menos el micrófono. El micrófono lejos. Todos estamos para que comunicarnos, pero a final de cuentas, lamentablemente, termina separándonos. Estoy a un lado de mi amigo, de la persona, me invita a comer, sacamos el celular los dos, y nos empezamos a mandar mensajes. Y el micrófono lejos. Y el micrófono lejos. Como cuando desayunamos los miércoles saliendo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Que tenemos que hacer un grupo en WhatsApp para poder platicar entre nosotros. Sí. Triste, sí. Triste. Triste, pero lamentable. Entonces, esto de que... Sí, claro. Triste, entonces, es tan importante, es tan básico que nos podamos comunicar y una buena comunicación. Esto del micrófono yo lo hago para que podamos entender el tema. Sí, eso. Sí. No crean que lo hago así, no, a manera descuidada. Es algo gráfico, ¿eh? Es algo, sí. Es algo gráfico. Oye, pero fíjate que estaba viendo a Julio ahorita que habla... así mueve las cejas como muñeco. Como titino. Estilo. Mira, venga, oye, vamos a hacer así un ejercicio. A ver, podemos, si podemos aquí. No, ahí. No, ahí, padre, ahí, pues ahí, ya le di gracias a Dios ahí. Que te pares, dice, vamos a hacer un ejercicio. A ver, vamos a comenzar a hablar así como que yo soy tu asistente, ¿no? Sí. Tú sigue hablando, padre, de la comunicación en el matrimonio. Sigue hablando. Habla. Es tan importante la comunicación del matrimonio que... Tenemos todos los medios para lograrlo, pero se nos olvida. Me equivoqué de mano, perdón, espérame. ¿Qué es lo que te digo, pues? Ya sé por qué no se pone el micrófono, porque le hace falta quien le levante la mano. ¿Quién le mueva la mano? No, sí. Es que lo que pasa es que vengo del ejercicio y pues ya levanté como unos 660 kilos y pues ya no. ¿Qué te creo? Otro me responde bien las manos. Días. Otro que presume ejercicio. Sí, ¿verdad? El pozole. Dice que levanta 600, levanta 140 kilos. Pero todos cuando me levanto de la cama. Cuando saltas de la cama. Piense que a propósito de esto de la comunicación en el matrimonio y de los defectos que pueda surgir, yo creo que algo que es necesario considerar es la historia que cada una de las personas tenemos, porque nosotros venimos de una formación, también de un núcleo familiar, de padres y de hermanos, que de alguna u otra manera este contexto van moldeando las actitudes que en un futuro nosotros podemos tener o tenemos dentro de nuestra familia. Hay personas, por ejemplo, que en sus familias no se les acostumbró a manifestar sus afectos, a decir te amo, mirarle a los ojos, dar un abrazo, dar un beso. No solamente el ser proveedores, el llevarle a la mujer, o incluso ya ahora en este tiempo que la mujer también aporta en la casa, de llevar elementos económicos a la casa, sino el aprender a compartir momentos, el tener la disposición de poder abrir el corazón y decir cómo me fue en este día, que implicaría también un poco de sacrificio, porque a veces venimos un tanto cuanto agobiados y a veces como que no hay tanta disposición para hablar, ¿no? Y eso se pudiera tomar como no me interesas, no quiero hablar contigo, Jonathan. Sí, definitivamente la comunicación es esencial en la vida matrimonial. ¿Cuántos matrimonios no se terminan por la falta de comunicación? A veces queremos suponer cosas, es que yo pensaba o yo creía, cuando lo necesario era el expresar. Es un pecado de toda vida matrimonial el que no haya comunicación. Yo pienso que es de los pecados más graves porque terminan incluso con la ruptura matrimonial. Yo creo que es indispensable el sentir, decir lo que sentimos, lo que nos molesta o lo que nos alegra. O sea, siempre estar en continua comunicación es algo esencial, es como yo diría, cosas primarias en la vida matrimonial. Y usted, padre Enrique, yo lo veo como que tiene ganas de hablar ya, sí. No se puede comunicar. Es que fíjense que se me estaba antojando un cafecito. La vez pasada tuvimos galletas. Hoy no sé por qué el panel no nos trajo unas galletitas, un cafecito. Le mandaron saludos a los que están del otro lado de las cámaras. Hace ratito que fuiste tú, Kiki. Sí. Pero pues no se ponen la del Puebla. Móchense tantito, un poquito, por favor. ¿No? A mí me reclamaron en la semana que porque nosotros siempre hablamos de comida. No, bueno, es una bendición el poder comer. Sí, de hecho, es un signo de salud. O sea, si tú comes, sí. Es un signo de salud. Pero yo creo que el padre Enrique nos va a invitar saliendo de aquí, ¿no? Sí, claro. Un menudito, un cafecito. Pero de lo que estamos hablando. De ida vamos a llegar a las burritas. Pero aquí vamos a hacer, otra vez vamos a detenernos sobre burritas. Lo que estaba hablando el padre Jonathan. Miren, yo creo que es importante, Jonathan. Es esencial en la vida matrimonial la comunicación, el trato, la apertura, la sencillez.
yo creo que en medio de todo este ambiente estresante, de cansancio, hemos de darnos la oportunidad de dialogar, de abrirnos, de escucharle, de verle, porque caemos en la rutina de tenernos, de acompañarnos, de comer juntos, pero poco, poco, yo creo que nos comunicamos, nos abrimos de corazón, escuchamos al otro, vemos al otro, y es así como es esencial el agua para el cuerpo, es esencial en la vida matrimonial esta comunicación, esta apertura, este diálogo continuo. Padre Pablo. Sí, yo creo que, bueno, yo me he encontrado con varios casos de la vida matrimonial en la que mujeres u hombres también llegan con un servidor llorando, tristes porque dicen, padre, tenemos 5 años, 10 años, 15 años compartiendo la vida en el matrimonio y es muy doloroso que ya no me quiere escuchar. Es que llega muy cansado y solamente quiere cenar, ver tele y dormir. Y aplíquese en los dos casos, se da más en el caso de los varones, pero me dice, ¿qué puedo hacer yo? Y le digo, bueno, pues escríbele una carta y dile tus sentimientos, dile lo que estás viviendo, dile lo que estás pasando. Padre. Yo le llevaba mariachi y lo levantaba con mariachi. Padre, ¿no quieres hablar conmigo? Sí. Llevo un mariachi. Padre, y precisamente, escribí una carta sí. Y no me contestaste. Precisamente, padre, ahí está, dije, órale, ahí está el punto, en la creatividad. Ah, es que, padre, se pierde ese primer amor, se pierde esa creatividad que tenían cuando novios. Sí, ciertamente, Pablo, iniciativa. Cuando están de novios, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ver cerca de mi parroquia, dos chavos que están noviando y que pasan una hora de plática y plática y uno y otro. Y es curioso, pasan al momento del matrimonio, pasan al momento de la rutina de todos los días y empieza a perderse esa comunicación. Como decías tú, muy cierto, llega uno y llegas a ya no quiero saber nada de nada, quiero estar en mi mundo. Y por eso decían, a veces necesita o implica mucho sacrificio. El preguntar al otro, ¿cómo te va en el día o cómo te fue en el día? Yo pienso que es muy importante, sobre todo en el noviazgo es, le platico todo y le platicamos todo el tiempo que se pueda. Pero llega el momento del matrimonio y es como así de, lo que menos me pueda decir o lo que yo menos le pueda decir. Yo creo que otro problema en la actualidad en la que nos encontramos, los noviazgos de nuestro momento se encuentran viciados solamente en poco, en ocasiones, dialogar, en poco comunicarnos. Nos relajamos un poco solamente a lo no esencial, a lo pasajero, y esto provoca la falla de la comunicación en la posteridad si se llegan ellos a casarse. Yo creo que también hoy en nuestros noviazgos encontramos este vicio de encuentros melosos, de besos, de abrazos solamente y de una comunicación secundaria, pasajera, donde no se sustenta la relación. Yo creo que también tenemos que vigilar ahí en nuestros noviazgos, Padre Julio. Sí, yo creo que hay que vigilarlo. Yo no soy Padre Julio, pero... pero se parece, lo padre. Lo que vamos a vigilar en esta mañana es el canto de Saraí, que nos canta desde Saraí el corazón. Sí, vamos después de con Saraí a un país comercial. No, no se crea, vamos a un corte y regresamos después del canto. Quédese con musiquita. Quédese rica, no esta mañanita. Por eso el Señor les dice a los matrimonios, búscame, denle la entrada a Jesús a sus vidas matrimoniales y verán que todo es muy distinto. Búscame en el silencio de tu corazón, en la suave caricia del viento. Búscame, búscame, ten la certeza, me encontrarás. Camino a tu paso sin descansar. Búscame, porque aquí estoy con los brazos abiertos en la cruz por ti. Te quiero abrazar y con mi amor y consolar tu dolor, mi pequeño. Ya no llores más. Limpiar a mi pequeño, te amo.
Si nos acaba de sintonizar, está usted en Compadres, es el Padre Jonathan. Estamos hoy tratando un tema de la comunicación en pareja muy importante. Recordarles que nuestras líneas telefónicas están abiertas para que usted se comunique con nosotros también, nuestra sección 911. Recordándoles que la intención de este espacio, de que usted llame y pueda salir su llamada al aire, es para tratar alguna situación del tema que estamos abordando, en este caso la comunicación en el matrimonio. Si usted quiere pasar anónimo, nada más que se escuche su voz, no es necesario que dé su nombre y preguntar algo de manera directa. Desde este momento ya se abre nuestra línea 911 para tratar de atender alguna situación particular que pudiera ayudar a más personas. También comuníquese con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Fans Page, en nuestra Fans Page, que es Compadres GDL, o también puede usted enviarnos un correo electrónico a compadres@mariavision.com. Les recordamos que tenemos dos regalos, dos discos de nuestra invitadaza de lujo que hoy tenemos, Saraí Rodríguez, su material, un nuevo material que está exquisito y lo está viendo usted en pantalla, pero también tendremos un regalo sorpresa. Y bueno, de la tienda de María Visión, que es una tienda que tiene muchísimas cosas que ofrecernos, hay algún material que ahorita en un momento más vamos a presentar a propósito del tema que estamos tratando. Pero Padre Pablo, tenemos comunicación de nuestros amigos de la República. Así es. Primero, el saludo de tu hermana, Ada. Como todas las mañanas. Como siempre, hoy su hermana va primero. Voy a mencionar a todos mis hermanos que hoy han llamado y hermanas. Somos 12 de familia. Sí. No se crean. Amalia Jiménez Aguilar, de Tonalá, Jalisco, dice, saluda a los padres. Pregunta al padre Enrique que cuando, dice, cuando murió su hijo, el de usted o el del padre Enrique. Cuando murió su hijo, un día antes, escuchó cantos gregorianos y a los 7 meses después muere su esposo y vuelve a escuchar cantos. ¿Quiere saber qué significa o qué quiere decir? Eso no la ha dejado en paz, la inquieta mucho. Padre Enrique. Mira, Amalia, cuando en nuestra preparación nosotros estudiamos historia de las religiones y hablábamos nosotros del judaísmo, en el judaísmo Dios se manifiesta, Dios se acerca, técnicamente nos dijeron, esta manifestación eran hierofanías, estas manifestaciones, Dios buscaba acercarse de una u otra manera para revelarse y acercarse a la vida de los creyentes del pueblo de Israel. Yo creo, Amalia, que Dios en su infinita bondad busca constantemente acercarse en diversas situaciones. Yo te recomiendo, tómalo como una bendición de parte de Dios, una manifestación de parte de Dios para que te sepas no sola, ¿sí? Esto es lo que te podemos decir, Amalia. Gracias, Padre Enrique. Lourdes Breton, de Puebla, dice, saluda al panel, gracias por el tema, les manda bendiciones. Está muy solicitado otra vez el panel. Sí, lo vamos a presentar. Saludos a la gente de Cholula. Si nos están viendo en Cholula, ¡ah, qué rica comida hacen por allá! El otro día me tocó un pepián. No sé si ha notado que vuelve a caer al tema de la comida. Sí. Está bien rica. Deberíamos dedicarle un programa a la comida. Definitivamente. Sí, pero a preparar nosotros comida aquí. No, padre, a mí se me quema el agua. No. Pero vamos con Guadalupe Sandwich. Lizardi, de Guadalajara, que felicita al panel y pide oración por sus necesidades. Y todos ellos entran a la rifa también. Fíjense, desde Houston, Texas. Nos escribe Texas. Rita García. Dice, le gusta mucho el programa, esa alegría que transmiten los sacerdotes hasta nuestros hogares. La catequesis que están dando, todas las parejas las necesitamos para tener una mejor comunicación. La melodía que escuchamos me hizo sentir mucha paz. ¿Qué tal, Saraí? Rosy Ortega, de Zapopan, Jalisco, saluda a los sacerdotes, sobre todo el padre Juan Pablo, que estuvo en Tabachines, en su parroquia. Felicidades, padre Juan Pablo. Gracias, Rosy. Marta, dice Marta, su hermana, léelo tú, porque luego van a decir que es champán. Marta, desde Casimiro, Castillo. Marta, muchísimas gracias por sintonizarnos desde Casimiro. Un saludo para los padres, en especial para el padre Enrique, que es amigo del padre Juan Pablo. No es cierto, para el padre Juan Pablo, que es su hermano. Y no. María Elena Morones, Guadalajara, Jalisco, felicita al padre, a los padres, y que Dios los bendiga. Y participa, también nosotros participamos. Magdalena Rodríguez Sánchez, de Zapopan, felicito y agradezco por el programa, es muy interesante y de mucha enseñanza, pido oración por mí y por mi familia. El padre Juan Pablo se acaba de salir. Dice Raquel Pedrosa Guerra, de Guadalajara, saludos al panel. ¿Qué puedo hacer ya que mi esposo, cuando llega a comer nada más, está con la tablet? Dice tablet. Ahora mis hijos hacen lo mismo. Es bien fácil, agarra la tablet y québrela ya. No, es cierto, fíjense, cuando estamos en mi casa para también. Que ya no te comunique.
En mi casa también, mi mamá, estamos en la comida y dice prohibido el cuadro. Y el cuadro es la tablet o el celular. Y nos dice prohibido porque está prohibido tal cual. O sea, no se permite en ese momento. Es un momento de convivencia. Y nosotros sabemos que tú obedeces mucho a mamá. Sí, claro. Lo que y que... Un saludo. Mi mamá me mima. Un saludo a la señora Alicia. Mi mamá me mima, mi mamá. Al ratito nos vemos, mami. Mamá te mima mucho, chale. Mi mamá me mima. Me mima mi mamá. La que sigue, padre. Bueno, vamos hasta Zapopan, Jalisco, Guadalupe, Valencia, Ochoa. Saludos. Sí, ¿verdad? Saludos a todos los sacerdotes. Gracias por su enseñanza. Cuentan con nuestra oración de la familia Sandoval Valencia. Muchísimas gracias. Ah, Pedrito Sandoval. Ah, sí, María Guadalupe López. Ah, también es mi hermana, pues. Venga, venga. De Pachuca. Felicito y agradezco por el programa, es muy interesante, de mucha enseñanza. Saludos al padre Juan Pablo por su aniversario sacerdotal, de parte de la familia Juárez López. Pido oración por mí y tengo en cuenta a los demás sacerdotes amigos de él. Muchísimas gracias. Gracias. Hay que continuar con el tema porque yo creo que hay muchas llamadas, pero también hay mucho que decir a propósito de este tema. Y hay muchas noticias. Y con el comentario que hacían hace un momento de la tablet, yo creo que hay signos que se presentan en nuestra familia, en donde tendremos que tener mucha atención. Y este, por ejemplo, que es un signo moderno, por así decirlo, el de las redes sociales, que nos va separando, supuestamente nos une a personas de manera virtual, pero nos separa de las personas que tenemos físicamente con nosotros, en donde vamos rompiendo esta comunicación. Yo creo que sí, este fenómeno se está presentando en sus casas, en donde las personas viven con los egófonos, que son los audífonos que se ponen para no escuchar lo que está pasando. Los egófonos. Híjole. Hoy aprendí una nueva palabra. ¿Cuál, Julio? Egófono. Egófono. ¿Pero hay que toser la boca? Egófono. ¿Cómo es? Egófono. Ahora digan guarache. Guarache. Ahora digan, México. Yo tengo una tablita muy bien en tan birindinguladita, el que me la sentan birindingular será muy buen sentan birindingulador. Archirre que te recontra rica. Lo que estamos diciendo es, hay signos que van apareciendo en la relación del matrimonio y en la familia, que necesitamos nosotros darnos cuenta que es un síntoma, no es la enfermedad. La enfermedad tendremos que detectarla bajo otro tipo de criterios. Esto nos está dando como reflejo lo que hay en el interior de la persona. El hecho de no comunicarse es una manifestación de la necesidad que se tiene de la comunicación, aunque parezca absurdo. Es como, por ejemplo, cuando una persona te dice, voy a poner un caso, y no solamente usted con las mujeres, pero a veces queda como muy evidente, ¿no? Que tú le preguntas a la mujer, ¿qué tienes? Y la mujer te responde, nada. Nada. ¿No? No, pero eso ¿y ese vez cómo? Nada. No, es que se ve medio feo. Yo sí lo hago, venga, venga, venga. ¿Qué tienes? Pregúntame, pregúntame. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Nada. Perdón, pero es parte. Pero fíjate, ese nada es, traigo mucho. No me siento capacitada para comunicar en este momento lo que traigo en mi corazón, pero me duele. Me siento a lo mejor con miedo, angustiada o angustiado, no sé. Hay ciertos elementos que aunque nos estén diciendo lo contrario, nos están pidiendo precisamente eso mismo de lo que estamos viendo que no se tiene. En este caso, la comunicación. Cuando un hijo se mete a la tablet para estar en el chat, para estar en el Facebook y no está teniendo comunicación con los papás, de alguna u otra manera le está pidiendo, necesito ayuda, no sé cómo acercarme a ti. Y entonces cuando comienza esta parte, yo lo dije irónicamente, es decir, quebra la tabla y demás, a veces tenemos esos arrebatos de te voy a quebrar el teléfono en la cabeza, ¿no? Como queriendo solucionar a gritos los problemas que tendremos que solucionarlos de manera inteligente. Pero ahora ya los smartphones, como son chiquitos, ya no duelen tanto si te lo mientan en la cabeza. No, pero sí sabían ustedes que ahora ya científicamente está comprobado que hay un nuevo... Científicamente la revista Oye, Proceso, ¿eh? No, la viste en la revista. Se lo acaba de ver en la red. Déjame les digo. Déjame les digo. Lo viste en Google, ¿verdad? Sí, es científicamente Google. ¿Cómo? Bien, a ver. En Google. Venga. En Google. Venga, ¿cómo dijo la otra frase? ¿Cuál era? Tu los fuente. Egófonos. Egófonos y Google. Del padre Octavio. Está comprobado científicamente que hoy hay un nuevo sentimiento en la mujer que se llama la memoria histórica. O histérica. Ya no es histérica, es histórica. Madre. Porque cuando se están peleando, él y ella empieza a decir, y acuérdate de lo que hiciste en el 2010, y te acuerdas en el 2011 todo lo que me hiciste, y empieza a recordar todo del pasado. Entonces son buenas para la historia. Padres, sí, son buenas. Ay, Saraí quiere decir algo. Sí. Aquí estoy. Trae una guitarra. Yo también tengo. Trae una guitarra y trae una guitarra. Mira, ella no trae ni y no duda en usarla. Padre, está perfecto lo que nos dicen. Nomás, ¿qué pudiéramos hacer? O ya pudiéramos dar algún tipo de pequeños luces de solución.
Si quieres, sí, padre, vamos Jonathan. A empezar por lo más básico, los detalles en la comunicación. Son indispensables los detalles. ¿Qué les parece si recuerdan sus épocas de novio cuando le decías te amo, mi cachorrita, mi pichunguita, mi calabacita, mi amorcito, mi paletita de bombón? Esos detalles se les olvidan. Se les olvidan los pequeños detalles. Ese decirle te amo, ay, qué hermosa te ves. O en la mañana levantarse, aunque esté toda greñuda, aunque parezca bruja, qué hermosa te ves, preciosa, chula, preciosa. Oye, pero sí tiene razón Saraí, oye, está pura la mujer, ¿no? Sí. Dios bendiga. A lo mejor puede ser que entre los varones justos, castos, inteligentes, apuestos, pueda haber alguien que a lo mejor dentro de sus hábitos personales pues no sean tan buenos. Como por ejemplo algunos que le tienen así como pie de corredor, ¿no? Pie de atleta. Eso, pie de atleta. Sí. A lo mejor en la mañana. Y que les duelen como que se hayan ido a una carrera de 1,000 metros plano. Entonces, son de los detalles en los que, como dice el padre Jonathan, o sea, decir, tener el detalle de decir, ay, mi amor, qué rico hueles, ¿no? Sí, se me ocurre. Qué absurdo. No, pero parte de eso. Muy falso, está medio irreal, padre. Está medio irreal. Es mejor. Pero parte de esos detalles que dice el padre Jonathan, por ejemplo, el cuidar mucho la limpieza exterior. Esto ayuda mucho también. Y sobre todo también la limpieza bucal. Hay que lavarse los dientes, amigos, amigas. Hay que, si es necesario, una laminita de esas de Listerine. Y me van a regañar, ¿verdad? Por ya meter gol. Una laminita que huele a menta a su boca para que cuando despierten. Ya, antes de irse al trabajo, se den su besito. Mira, no, pero les da risa al padre Jonathan, pero mira, no sabes cuántos problemas se evitan desde los hábitos cuando van al baño. Hay un así algo que repatea que el varón no cuide a la hora de que va a o sea, desde esos elementos tan sencillos, humanos, que necesitamos tener. El que el hombre fue a trabajar, a lo mejor tuvo una jornada pesadísima, pero llegan, no se echan un bañito, así se acuestan con su hediondera. Y entonces, eso es una mala comunicación. ¿Qué le estás diciendo a la otra persona? No me interesa, no te valoro, no. Es un mal signo. Entonces, sí, padre. Sí. Por salud personal, lávese las manos 3 veces al día. Antes y después de ir al baño. Antes y después de ir al baño. Padre, coma frutas y verduras. Ahorita dices de estos detalles modernos. Yo pienso que hay como muy buenos pretextos para tener buena relación de comunicación con la otra persona. Algunas compañías de teléfono, por ejemplo, te regalan números gratis en los cuales puedes hablar las veces que sea, el momento que tú quieras. Entonces, ¿por qué no agregar, por ejemplo, a la pareja, al esposo, a la esposa, en ese número que puedes hablarle cada 5 minutos? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, nomás te quería oír. Adiós. O sea, es un detalle como que pretexto. Pero me gustan esos pretextos que te terminan llevando para bien. Otro de los decía, que habla mucho el padre Juan Pablo, esos mensajitos gratis, el WhatsApp y cosas de esas. Puede ser de un mensaje de hola, ¿cómo estás? Adiós. O sea, son pretextos que te pueden ayudar a esa buena comunicación. Y podemos tenerlos, considero yo. Padre bueno, Jonathan. Definitivamente, pero si quieren vamos con el padre Octavio. Tenemos con nuestras secciones, tenemos muchas secciones que compartir con ustedes. Recuerde que tenemos la sección del 911, un espacio para ustedes que usted pueda llamarnos, por favor. Y también recordarles que tenemos hoy nuestra sección de Bolsa de Valores, una sección precisamente pensada para que usted encuentre una respuesta desde los valores de la vida cristiana y humana. ¿Qué les parece si vamos con el padre Juan Pablo López Ramos al otro lado, muy lejísimos del otro lado del estudio? Muchas gracias, padre Octavio, queridos compadres. Y a todos ustedes, compadres y comadres que nos escuchan y nos ven en sus casas, disfrutando esta mañana rica desde aquí, desde la Perla Tapatía. Quiero compartirles esta mañana en esta sección Bolsa de Valores. En una ocasión había un matrimonio anciano que ya tenían muchos años de vida y muchos años de vida matrimonial. Gozaban de una familia grande, tenían un comedor enorme. Y en una comida familiar, precisamente, uno de los nietos se acercó a los abuelos y les dijo: oye, abuelo, ¿cuál es el secreto de que ustedes todos los días sonríen? De que ustedes todos los días se les ve platicar. De que ustedes todos los días se dan un besito. Yo lo veo. ¿Cuál es el secreto? Y entonces el abuelo de aquel pequeño le dijo: mira, hijo, el día que nosotros nos casamos, ese día, a partir de ese día, en nuestro hogar y en nuestra mesa, el señor estaba sentado frente a la señora, le dice, hemos dejado la silla de la cabecera de la mesa
para nuestro invitado especial desde el día de nuestro matrimonio, Jesucristo. Él es el invitado desde el día de nuestra boda. Él es nuestro testigo, de tal manera que yo aquí, frente a mi esposa, cuando nos comunicamos, evito las palabras groseras, porque sé que a mi lado está Jesús. Evito decir cosas que pueden lastimar a mi esposa. Evito decir cosas que no sean agradables a los ojos y a la vista de nuestro Señor Jesús. Y la abuela le respondió al nieto, y no solamente eso, mijo, sino que siempre que salimos de casa, vamos caminando o estamos en cualquier lugar, nosotros somos conscientes de que Jesús va a nuestro lado. Queridos hermanos, hermanas, les invito para que renueven en ustedes y sobre todo en su vida matrimonial, precisamente este valor del que hoy estamos hablando en Compadres, de la comunicación, el diálogo sincero, el diálogo abierto, el diálogo constante. Dios les bendiga. Vamos a con Saraí, ella nos va a presentar una melodía. Necesario y urgente, Señor, es reconocer tu presencia en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Qué grande es tu amor por cada una de nuestras familias, Señor, te haces presente. Qué grande es tu amor por mí. Qué grande es tu amor por mí. Gracias a Dios por tu esposo, por tu esposa. Quizás no sea el perfecto, pero fue el que Dios te concedió para una vida eterna. Qué grande es tu amor. Doy gracias a Dios. Que la bendición de nuestro Señor despierte en el matrimonio todos los días las ganas de ser mejores y de buscar la santidad del otro. Qué grande es tu amor por mí. Qué grande es tu amor por mí. Nadie me ama. Nadie me ama. Gracias, Señor, por la mirada de ternura y de amor en los matrimonios. Como tú.
Qué bueno que continúa con nosotros. Es el ritmazo de compadres, esta música que escucha de fondo. Recordarles que nuestras líneas telefónicas ya están abiertas para que usted entre en contacto con nosotros. Dos regalos, hoy tenemos dos discos de nuestra invitada Saraí Rodríguez, también un regalo sorpresa. Y bueno, sin duda alguna que el mejor regalo es poder compartir este momento con ustedes. Si usted está ya preparándose para hacer alguna actividad académica, de trabajo o en su casa, bueno, pues denos otro poquito más de su tiempo. Queremos hablarles también de este material que tenemos en la tienda de María Visión, un material en donde usted puede encontrar recursos precisamente para dar respuesta a las necesidades que pueda tener en su relación matrimonial. Este disco, Padre Jonathan, que tiene usted en sus manos, que nos habla sobre las 7 cualidades de una familia sólida, que ahí está en las manos del Padre Jonathan, que le pudieran hacer algún acercamiento, no más no lo muevan para que no sé exactamente. Y este disco que tiene en sus manos el padre Enrique, el impacto de la amargura, ay, en la comunicación de pareja, ay Dios, a ver, el impacto de la amargura en la comunicación de pareja. Esto lo encuentra usted aquí en la tienda virtual de María Visión, o también puede llamar y decir, a mí me interesa este material para poder complementar estas respuestas que estamos dando a través de este programa de compadres. Tenemos llamadas de nuestro auditorio de distintas partes de la República Mexicana, de aquí del interior del estado de Jalisco. Padre, y de la familia López Ramos. Y de la familia López Ramos, que es muy numerosa. Híjole, una más, una llamada más de la hermana Lourdes, su cuñado Felipe, Lucita y Felipito, hermana del padre Juan Pablo. Saluda al padre Juan Pablo por su cuarto aniversario de sacerdote, que Dios lo siga bendiciendo y le permita una buena dieta para adelgazar. No, no es Amén. Cierto. Pero dile, ¿de dónde llaman? Hablan desde el Estado de México. Un saludo, muchísimas gracias. Oye, les cuesta acá la llamada y tú no dices. Rosa María Telles Franco, de Guadalajara, Jalisco, dice, en el primer programa rifaron... Atento, padre Enrique. En el primer programa rifaron un rosario. Por favor, dejar el regalo en María Visión. Dios les bendiga siempre y estoy agradecidísima con el premio. ¿Ya lo dejaste? Ya está aquí, ya está aquí. Rosa María ya puede pasar aquí a las oficinas de María Visión y recibir su regalo de plata. Hermoso regalo de plata. Ya llegó, ya está aquí. El que va a ser. De Zapopan, Jalisco, Dolores Marchain Álvarez. Vamos a decir como aquel pasillas. Al padre siga como va, porque mis respetos como sacerdote es lo máximo. ¿Quién es el padre siga como va? A los padres sigan como van, porque mis respetos como sacerdote es lo máximo. En el desayuno estuvo hermosísimo, ojalá y se repita en su programa. Muy bonito, y así sigan de alegres, como deben de ser todos los sacerdotes, para que contagien a la gente y se acerquen a Jesús. ¿Y por qué hablas como en telegrama? Dice, Teresa de Jesús Gálvez Sánchez, Guadalajara, Jalisco, felicita y agradece por el programa y de sus cumpleaños, siempre están alegres como siempre, así dice. Pido oración por ella y su familia. Se escapó la llamada. ¿Ya, padre? No, permítanos. De Uruapan, María Cristina Vega, felicito y agradezco por el programa, es muy interesante y de mucha enseñanza. Pido oración por mí y por mi familia, Dios los bendiga, al Seminario Menor de Uruapan. Saludos. Sí, saludos. A Ana Navarro, Guadalajara, muchas gracias a cada uno de ustedes por el entusiasmo que le ponen al programa. Me encomiendo a sus oraciones y cuenten con las mías. También Virginia de Guadalajara, felicita y saluda a los padres. El tema es muy interesante, en especial para los matrimonios. ¿Participa en la rifa? Claro que sí. Gracias a todos que se comunican. Son muchas las llamadas. Sí. Dios les bendiga. Pero seguimos con este tema porque también sabemos que nos quieren escuchar. Sí, recordarles que tenemos el espacio de nuestra llamada del 911. Si hay, con respecto al tema que estamos tratando el día de hoy, alguien que quisiera hablarnos en vivo y tener esta comunicación para plantearnos alguna situación y buscar una respuesta, con mucho gusto les dijimos, ya están abiertas nuestra línea telefónica. Una llamada puede ser la que entre en este momento, puede ser su llamada. Tome su teléfono y comuníquese con nosotros. Dígale en el call center que usted quiere participar. Puede hacerlo de manera anónima, simplemente nos plantea su situación y con mucho gusto trataremos de dar respuesta a esto. Pero seguimos con más del tema, que estamos tratando el día de hoy. Yo quisiera hacer una pregunta, no sé si alguno de ustedes quisiera contestarla. Quizás, o sea, todos. De manera o quizá nadie. General, o quizá nadie, tal vez. O quizás simplemente me dirás. Cuando se presentan estos conflictos de comunicación, decía el padre, de manera sencilla, Jonathan decía, a ver, vamos a partiendo del ABC, ¿no? Pero, ¿qué cosas concretas puede y debe hacer una persona para poder llevar este trabajo a su relación de matrimonio, a su relación matrimonial? ¿Qué cosas puede hacer una persona para decir, yo voy a sanar primero mi corazón
para poder comunicarme de mejor manera con mi esposo o con mi esposa? Yo creo que primeramente es necesario una actitud de humildad. Para que se pueda entablar un diálogo es necesario humildad. Si ya hubo en tu matrimonio una fricción, un momento de roce, si ya hubo un acontecimiento que dañó la comunicación, porque viene un momento de fricción y se dejan de hablar. Entonces, si el otro fue el que te ofendió, yo te invito a ti, hermano, hermana, a que no dejes que pasen muchos días, que no dejes que pase mucho tiempo y que tomes la actitud de dar tú el pequeño paso de la humildad. A lo mejor tú no cometiste el error, a lo mejor tú no hiciste la fricción, pero si tú das el paso de humildad, das una lección cristiana y además al otro también le das una lección. Y entonces se puede entablar de nuevo un diálogo. Ya, padre. Ya se nos anda trabando como el Chavo del Ocho, ¿sabes? Que le da la chingada. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Es que no he desayunado, padre. Me hace falta como un poco de glucosa. Se le nota de aquí ya. Me hace falta. Se ve más delgado. Se me ve más delgado de ayer a hoy. No he desayunado. Que una red va a decirle, no te creas. Me hace falta un poco de glucosa. Padre Pablo, otra de las cosas que yo consideré importante, el querer escuchar al otro. Sí, es muy cierto lo que decía el padre Enrique. Lo oigo, veo que abre la boca, dice cosas, hace sonidos, pero no sé si estoy entendiendo o recibiendo el mensaje. Porque a mí me ha pasado escuchar a alguien que dice, es que esto ya te lo había dicho. Hace dos semanas te lo había dicho. Sube el micrófono, por ejemplo. Hace dos semanas ya me lo habías comentado. Como por ejemplo, ¿no? Así. Por ejemplo, esto es del parte micrófono, de comunicación. Sí, es parte claro, de tú me escuchas. Es un ejemplo, es un ejemplo. Para que se oiga bien y cosas de eso. Entonces, dice, ya te lo había dicho y la verdad, yo no me acuerdo porque no te puse atención. Ese poner atención, yo pienso que sería fundamental. Muy bien. No solamente es el hablar por hablar, sino es el poner atención, padre entonces, Jonathan. ¿Qué le sigue? Entonces, ya pusiste atención. Sé claro en el mensaje. ¿Qué le quieres decir a la persona? Sé claro que pero tus no palabras. Estás enojado, ¿verdad? No. Oye, casi la cámara da. Sé claro. Hay que ser claro en lo que queremos decir, porque lo que decías hace rato, ¿estás enojada? No. ¿Cómo no vamos a saber si te estoy viendo? Sé claro, ¿qué tienes? ¿Estás enojada? ¿Tienes alegría? ¿Quieres decirme algo? ¿Quieres salir? Vamos al cine, vamos a comer. Dime, ¿qué quieres? Yo te quiero consentir, chiquilla. Pero sé claro, ¿cómo? No soy adivino. Si fuera adivino, pues no me hubiera, no sabría, sabría, ni te hubiera preguntado qué tienes. No somos adivinos, el esposo o la esposa no es adivina, hay que ser claro con lo que queremos expresar. Padre Jonathan, yo creo que es importante, sí, también la disposición a entender, a comprender al otro ante su situación de tensión, de cansancio, de frustración por la vida laboral, por estar en casa. Es necesario comprendernos para que, para entendiendo la situación que vive ella en casa, que vive ella en medio del quehacer, que vive en medio de su trabajo, que vive él en la relación a veces no buena en la vida laboral. Esto lleva a veces a incomunicarnos también por no comprendernos ante las situaciones. Llegamos y entre nosotros salen las chispas de qué, de la tensión, del estrés. Y viene esto a latimarnos, a lastimarnos. Ay, yo creo que viene latimano. Ya está hablando chiqueado, ¿no? Sí, un ¿quieres poquito. ¿Quieres su galletita? Otra, sí, otra de las cosas, príncipes, por favor. Otra de las cosas, padre Enrique, yo pienso que también es el poder expresar los sentimientos de una manera, como decía el padre Jonathan, clara, pero también que nos animemos a hacerlo. A veces como que a los hombres se nos pinta de que es que tú no debes de decir que están mal las cosas, tú debes de aguantar, tú debes de decir. Y me ha tocado escuchar, por ejemplo, de personas que dicen, no le voy a decir para no preocuparlo o para no preocuparla. ¿Para qué? Para evitarle un problema. Pero esto a final de cuentas se vuelve un problema, considero yo, más grave. El no se lo debo de decir, no me lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque te avientas una carga muy pesada. Se hace una bola de nieve. Exacto. Sí, cómo no. Pues sí, tenemos muchas cosas que decir porque este tema en verdad es bastante amplio, pero bueno, pues hoy también tenemos este espacio que es para reflexionar sobre las cosas que en nuestra vida ordinaria van sucediendo. Me refiero precisamente a Diosidencias, este espacio que nuestro padre Jonathan tiene preparado para usted, ese espacio donde reflexionamos sobre las cosas en las que Dios se manifiesta de manera ordinaria, haciendo nuestra vida extraordinaria. Vamos con el padre Jonathan Seraco. Hola, nuevamente estoy con ustedes en su sección Diosidencias.
los pequeños detalles de la vida donde encontramos la presencia de Dios. ¿Sabía usted que es mejor ser dueño de mis palabras que esclavo? Perdón, prefiero ser dueño de mis silencios que esclavo de mis palabras. Porque muchas veces cuando hablamos enojados, cuando estamos malhumorados, decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Decimos cosas que hacen sentir o humillan a la otra persona. Por eso es siempre mejor ser dueño de tu silencio que esclavo de tus palabras. ¿Por qué? Porque a veces traes a colación hechos o acontecimientos de los que te arrepientes toda la vida. Mejor es estar calladito y si vas a hablar, habla con prudencia. Ven, jefe, eso es la efectividad. Para que vean qué efectivos es que somos. No sabe todo lo que pasa aquí cuando estamos así en este espacio. Para que vean cómo nosotros esto, así nos manejamos. Esto es con mucho gusto y la verdad que nos divertimos muchísimo. Sí. Porque dentro del espacio de compadres lo que queremos es llevarle buen humor. Y bueno, nosotros, como usted se da cuenta, pues somos padritos así medio alegres. Algunos dicen medio loquitos. Medios. Pero muchísimas gracias. Es que el tiempo se nos ha ido. Ya estamos en la recta final de este su programa de compadres. Así, en una palabrita breve para despedir su conclusión, padre Enrique. Yo quisiera hacerles saber a todas las parejas, es muy importante la aprobación el uno al otro, aprobarse continuamente y durante el día, ¿sí? Aparte de la aprobación, el afecto constante y el cariño entre los dos. Dios los bendiga. Padre Jonathan. Detalles, que no se les olviden los detalles porque fortalecen la vida matrimonial. Padre Julio. Cualquier pretexto es bueno para comunicarse con otra pareja, cualquier pretexto. Padre Juan Pablo. La prudencia ante todo, es muy importante saber cuando uno está molesto. Deja que pase un momentito, si es necesario un día, y después siéntense a dialogar. Todo les puede faltar en la comunicación quizá de su matrimonio, lo único que nunca debe faltar es Dios. Dios es ese puente invisible pero real que hace que los corazones estén unidos, no juntos, porque Dios es el signo y la presencia de la verdadera comunión. Abra su corazón a Dios y en este momento también agradezco a Saraí y también vamos a tener este pequeño momento de encuentro con Dios a través de la música y de la oración. ¿Quiénes se llevan los regalos de esta ocasión? Vamos a decirlos brevemente, padre Juan Pablo. Así es, la familia familia Sandoval Varela de Zapopan, Jalisco, se lleva, ¿qué se lleva, padre? Un disco de Saraí. Ok, el siguiente es... Virginia Alvarado Padilla de Guadalajara, Jalisco. También, ¿qué se lleva ella? Otro disco de Saraí. ¿Hay otro ganador? ¿Y el regalo sorpresa? El regalo surprise es Ana Navarro de Guadalajara, Jalisco. Pues se lleva una playera de María Visión. Ese es nuestro regalo sorpresa. Qué lindo, gracias. Muchísimas gracias, abra su corazón a Dios. Dios quiere entrar en su vida. Dios quiere ser parte de ese corazón que es de usted y de su matrimonio. Ore con nosotros. Abra su corazón y su vida a Jesús. Él le ama. Él es la respuesta del Padre a los hombres que nos hemos extraviado en la oscuridad del egoísmo. Cuando nos hemos metido demasiado en nuestros problemas y nos hemos olvidado que el otro también nos necesita. Déjese tocar por Jesús. Entréguele sus lágrimas si en este momento se encuentra triste. O entréguele sus gozos si en este momento se encuentra contento y feliz. Abra su vida al Señor porque Dios le quiere amar. Gracias, Jesús, por este momento hermoso. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Y reciba la bendición de Dios, nuestro Señor, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y quédese con este tema hermoso de Saraí Rodríguez. Mañana en la parroquia de San Felipe de Jesús, a las 8 de la noche lo esperamos. Estará con nosotros tratando ese tema. Reconcíliate, familia. Familia, reconcíliate. Pásela bonito. Quédese con este tema. Prisionero de amor, oculto en el salario, divino misterio, gloria mía, que bajó del cielo, que bajó del cielo. Prisionero de amor, oculto en el sagrario divino. Misterio, gloria mía, que bajó del cielo, que bajó del cielo. No hay amor más grande